Hello, cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es NeoKikupai y estamos aquí de vuelta con Lagoon Launch para todos vosotros. ¡Yay! Los anteriores dos episodios honestamente han sido de pura suculencia, todos ellos. Pero al menos ahora estamos de vuelta de nuevo con Lagoon Launch, en este caso para un capítulo totalmente distinto. Como bien sabéis, en el anterior capítulo estuvimos con la escena de Yamato-san y luego también tuvimos una escena bastante suculentosa por fin con el nuevo personaje Arashi-kun. Así que bueno, han sido detalles muy interesantes y creo que hacen bastante buena pareja Arashi y Kugo. La verdad es que sí. Pero ahora vamos a regresar a lo que era la historia original del juego de Lagoon Launch, el primerísimo de todos. ¿Y a qué se refiere eso exactamente? Pues me estoy refiriendo en este caso a lo que sería entonces para ya los capítulos finales con respecto a nuestra historia. El momento final se está acercando. ¡Ay, quién lo hubiera dicho! Pero de todas maneras, no sufráis, no lloréis. Bueno, de todas maneras, vamos a regresar aquí con este capítulo. El capítulo 8, cuando los secretos son revelados. ¡Ay, Dios! Los recuerdos de Vietnam que me van a venir con esto. Ya verás tú. ¿No? Capítulo 8, cuando los secretos son revelados. No recuerdo si el capítulo se llamaba así o algo parecido, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Yujiro, estás muy vara hoy en día. ¿Por qué vinisteis aquí, chicos? No dije nada. Un largo tiempo después de ese día, nos reunimos en el lounge con menos clientes. Porque no hay nada que hacer. Lo sé, ¿cierto? ¿Qué más da? A pesar de que Gou es generalmente capaz de hacer las cosas él solo, sus manos no se han curado completamente aún, y sigue pareciendo como que él no puede reabrir el restaurante. Ah, pobre. Seguro que es pacífico. Gou, Yujiro-kun y yo solo no tenemos nada que hacer, así que hemos decidido venir aquí para molestar. ¿Vosotros, chicos, queréis jugar a Mahjong? Ay, Dios, no sé, al Mahjong, no sé cómo se juega eso, honestamente. Sé que es un juego japonés, pero me gustaría aprender. No sé jugar a eso. Ah, bueno, Kubo y yo estamos igual, pues. Entonces, ¿qué tal el póker? Se me da fatal. No sé cómo jugar al póker. Ahora que lo mencionas, yo tampoco. ¿Por qué lo propones entonces? Solo vamos dando vueltas en círculos. ¿Qué tal Daifugu? Daifugu, ¿eh? Incluso yo sé jugar a eso. Eso está bien para mí también. ¿Qué vamos a apostar? ¿Weka? ¿Qué? ¿Vamos a hacer apuestas? No hay diversión si no lo hacemos. ¿Qué tal si el ganador consigue 20 yens del perdedor por cada ronda? Eso suena bien. Espera, ¿en serio? ¿Qué tal si los perdedores tienen que quitarse un pedazo de ropa cada ronda? Tú no puedes tener esa regla cuando somos todo hombres. ¿Quién dice que no? ¿Eh? Sí, deberíamos al menos tener a una chica. ¡Estaba bromeando, Kugo! Si te quieres hacer pasar por hetero, se te está dando fatal. Seguiré haciéndolo si Yujiro llama a Yuri. ¡Oh, sí! Tenemos una chica. Ella vendrá si la llamamos, ¿cierto? Ella no puede. Ella es realmente mala apostando. Eso la hace una marca fácil entonces, ¿no es así? ¿Qué se supone que eso quiere decir? Me estás haciendo molestar. ¿No quieres ver a la chica que te gusta desnuda? Yujiro? ¿Qué? Tú has sido descubierto, ¿no es así, Yujiro? ¿De qué estás hablando? Tú no necesitas ocultarlo, no se lo contaré a nadie. Ah, ¿sí que te gusta Yuri? Lo sabía. Oh. No es nada por lo que estar avergonzado. Tú piensas que ella es adorable, lo entiendo. No es momento de que le pidas salir. Tú la has conocido desde que estabas en la escuela. ¿Desde la escuela? Eso es un largo tiempo. Otro tipo va a conseguirla si esperas por demasiado. Pero las cosas como esta es venir primero, servir primero, ¿no es así? ¡Eh!
Hay alguien más que a ella le gusta. Oh. Esas son noticias para mí. ¿Quién es? Ella no me dirá quién es, pero supongo que a ella no le... Pero supongo que a él no le gusta a ella. ¿A él no le gusta? Eso no es una excusa. Ella podría cambiar por alguien más. Creo que tú deberías darte prisa y pedirle salir también, incluso si a ella le gusta otro chico. Incluso si ella lo rechaza... ¿No es momento de que vosotros empecéis viéndoos el uno al otro como un hombre y una mujer? ¿Y no puede haber amigos entre hombres y mujeres? Uno de mis mejores amigos es un chico. Y tuve una gran amistad también con un chico. Es como, that doesn't mean anything, pero bueno. Parece como que solo os habéis estado viendo los unos a los otros como amigos de la infancia. Tú programas tan rápido cuando estamos hablando sobre cualquier otra cosa que el béisbol. Por favor, manteneos callados sobre esto. Vale, entonces, hagámoslo de esta manera. ¿Qué? Jugaremos 10 juegos de Daifugu. Los tres de nosotros competiremos por la mayoría de victorias. Si tú estás en último lugar, tú le pedirás a Yuri salir mañana. Oh, shit. Pero si tú estás en primer puesto, añadiré 20.000 hacia este salario del mes. ¿Está eso bien? El restaurante está cerrado ahora mismo. Soy el responsable de cerrar el restaurante. Me he preparado para esto. Aunque seguro estás segurísimo de que va a ganar. Pero eso solo si ganas, Yujiro. ¿Qué tal eso? Vale, lo haré. Vale, estoy dentro. Vale, no perderé contra ti tampoco, César. Entendido. Dios, está... Go está siendo extrañamente amigable. Él está dando a Yujiro un coraje. Sí, pero ya sabemos cómo va a resultar eso para los que conozcamos la historia. Esas caras ya lo dicen todo. Entonces, el juego terminó. Eso fue... ¿Qué? Fue una derrota sin piedad y aplastante. ¡Eso fue una mala mano! ¡Solo ríndete! ¡Es todo suerte! Oh. Bueno, una apuesta es una apuesta. Tienes razón, soy un hombre. Acepto mi derrota. ¡Bien! ¡Bien dicho! Pero, ¿cómo debería pedirle salir? ¡Invítala a ir a una cita primero! Entonces tú deberías ir a alguna parte para encajar el humor. Sé que es cliché, pero en alguna parte como para las películas. ¡Las películas! ¡Buena idea! La llevaré a ver una película que ella quiera ver en la ciudad. No te olvides de traer... Rubberstone, coma... ¿Gomas? Tengo algunas bandas de goma en casa. No juegues a ser estúpidos. Quise decir condones. ¡Go! ¡Ey! ¡No seas tan rápido! ¿Qué? Tú necesitas estar preparado cuando el momento llegue. Es demasiado pronto para eso. ¿De qué estás hablando? No esperas que eso suceda cuando le pidas salir. Asegúrate de que eliges un buen hotel. Pero estamos tontos que las primeras citas no deberían ser así. O bueno, cada uno a lo suyo. Yo no digo nada de cómo fue este mi primer encuentro. No me mires con esa cara, maldita sea. Haciendo algo como eso con Yuri. Sí. ¿Eh? Tú acabas de tener una erección justo ahora, ¿no es así? ¡Oye! ¡Pues ocúltatela, wey! Ah, ¡para de decir cosas raras! Él la tuvo. Él está mentalmente preparándose de antemano. No le presiones como un tipo raro. Él debería solo pensar sobre pedirle salir. Lo estoy intentando. Sarsan, ¿vendrás conmigo mañana? ¿Ah? ¿Yo? Monta en el autobús conmigo a la ciudad. Si tú pretendes hacer alguna otra cosa lejos de nosotros mientras secretamente me observas, tendré algo de paz mental solo en caso de que algo vaya mal. Podría ser capaz de secretamente darte consejo, pero... ¿No estás preocupado sobre usarme?
No, eso será de alguna manera mejor que ir solo. ¿Tú estás bien conmigo observándote en tu gran cita? Yep, por favor hazlo. Vale, iré también. Me he salvado. ¡Ey! ¿Tú no me vas a pedir salir a mí? Yo... no sé qué haría. ¿Qué? ¿Qué harías? ¡Perdón! No creo que tu enorme cuerpo sería capaz de hacer algo secretamente. Aprecio... que quieras ayudar. Mañana quiero que esperes en la villa por mi informe. Lo entiendo. Lo haré por ti aquí. Buena suerte, Yujiro. Gracias. ¡Ay! Esto se va a descontrolar. ¡Pero mucho! ¡Pero ahí! No soy quien para hablar. Por la mañana. Aún medio adormilado, observo algunas noticias desinteresadas en televisión. Mucha voluntad de poder es necesaria cuando te estás vago y no has no has podido ejercitarte por un rato. Y me he perdido completamente. ¡Ey, César! ¡Oh, Sousuke! Ya se me hacía raro. Me parece que hacía tiempo que no lo veía, de hecho, no sé. Sousuke, buenos días. Oh, ¿tú tienes el día libre hoy? ¿Vas a salir? No diría que voy a salir, solo me encargaré de unos pequeños asuntos. ¿Por qué estás levantado tan temprano? Tengo algunos asuntos de los que encargarme también. Ya veo, estás sorprendentemente ocupado. ¡Ya ves! ¡Ay, esto no va a salir del todo bien, pero bueno! ¡Oh, qué coincidencia! ¡Aquí está la parejita de oro! ¡Añá! ¿Prismáticos? ¡Ready! ¡César-san! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿El autobús no está aquí aún? Debería estar aquí pronto. Si vas a ir a la ciudad también, ¿quieres ver una película con nosotros? Nah, tengo algo más que quiero hacer. Vosotros dos, id a verla, eso. Yuri no parece poner mucho pensamiento en estar con él. Esto es probablemente duro para Yujiro-kun. ¿Mm? ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Oh. Oh, Sousuke-senpai. Buenos días. ¿Qué estás haciendo, Sousuke? ¿Vas a ir a la ciudad también? ¿La ciudad? ¿La ciudad? No, no tengo ninguna razón. Solo estaba buscando por Yuri. ¿Por mí? Yuri, tengo mi respuesta para lo de ayer. ¿Sí? ¿Respuesta? Sí, mi respuesta es sí. Seré tu novio. Oh no, Yujiro. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Ay, Yuri, rompehogares, maldita lisiada! Podría no ser tu novio ideal aún así. ¡No! ¡Tú eres mi novio ideal! ¡Estoy tan feliz! Ay, ¡Sousuke! Oh, sí. Gracias a Dios. Yujiro, lo lamento, pero ¿podría tomar a Yuri por el resto del día? ¡Hey, Sousuke! ¿Puedo? Tú puedes ir a la ciudad mañana, ¿no es así? Pero... ¿está eso bien? Sí. ¡Oh! Gracias. ¿Vamos, Yuri? ¡Senpai! ¡Ay, wey! No. Eso sucedió demasiado de repente. Como si él fuese llevado por una brisa de viento. Yuri rápidamente es guiada lejos por Sousuke. Imposible. ¿Sousuke es la persona que le gusta a Yuri? Sousuke-senpai, él sabía que me gustaba. Él estaba esperando por mí. César-san, por favor, ayúdame. ¿Ayudarte? ¿What? ¿Qué pasa, César? Me estaba sintiendo un poco sediento. ¿Cómo está Yuri? Ella está tomando una ducha ahora mismo.
Me gustaría que solo fuésemos nosotros dos. No, Sousuke, sé por dónde van esos tiros, pero vamos a ver... Eres un chico responsable y ese tipo de cosas, y ella aún es una jovenzuela. No creo que debas hacerlo. Lo siento, seré rápido. ¿Una ducha? ¿Qué están planeando hacer? Pero no tenía ni idea de que te gustaba Yuri. ¿Es eso sorprendente? Nunca os he visto a vosotros dos hablar el uno con el otro. Nunca he estado delante de ti. ¿Algo te está molestando? Bueno... Yuri y yo hemos sido conocidos desde el instituto. Incluso si no somos realmente amigos ahora, no hay nada de lo que necesites tener sospechas. Tú no tienes que decirlo de esa manera. Tienes razón, lo siento. Ey, ¿sabías que a Yujirou-kun le gusta a Yuri? Lo sé. ¿Y eso nunca se te pasó por la mente? ¿Qué? ¿Tú no lo sabes? Sousuke, estás actuando un poco extraño hoy. ¿En serio? ¿En qué manera? Tú estás más... ¿cómo debería ponerlo? ¿Sumiso de lo usual? ¿Sumiso? ¿Sucedió algo? ¿Algo te sucedió a ti? Tú usualmente no eres tan persistente conmigo. Tenía que preguntarle... ya que se sentía como que algo estaba mal con él, pero eso no ayuda tampoco. ¡Senpai, he terminado con la ducha! ¿Oh, César-san? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Aléjate de él, puta! ¿Ocurre algo malo? No tenía intención de interrumpir. Os dejaré una vez que termine de encargarme de unos asuntos. ¿Asuntos? Por supuesto, realmente no vine aquí para secar mi sed. Yujirou me pidió distraerlos para que él pudiese entrar a hurtadillas en la casa de Sousuke a través de la puerta trasera. Parece que él sabe... que él conoce el camino alrededor de la casa de visitarla tantas veces en el pasado. No llegué tan lejos para preguntar lo que él iba a hacer después de que él entrase aún así. El repentino cambio de Sousuke en su comportamiento me tiene preocupado también, así que le ayudé a intentar conseguir alguna clase de pista. ¿Qué estás...? ¡Yuri! De repente escuchamos una voz desde lo alto de las escaleras. Es Yujirou-kun. ¡Yu-chan! ¿Yujirou? ¿Por qué estás...? ¿Entraste a través de la puerta trasera? ¡Yuri, mira esto! ¡Oh, no! I know what is gonna happen. Se lo iba a pasar. Yujirou-kun corre bajo las escaleras y golpea algo en la mesa. Oh shit. Lo que vemos ante nuestros ojos es un vídeo adulto intencionadamente para hombres gays con un hombre desnudo en la portada delantera. What the fuck estabas haciendo con eso, Sousuke, me pregunto. Sousuke, what the fuck are you doing? Okay. En otras palabras, un video gay. Nah, no me lo había pensado ni nada. ¿Qué es esto? Yujirou. Ay, wey. Yuri, acabo de conseguir esto de la habitación de Sousuke-senpai. Oh shit. Él es gay. A él realmente le gustan los hombres. Solo ellos le atraen. Él no te ama. ¿No es eso cierto, Sousuke-senpai? ¡Yujirou, tú! Sousuke agarra a Yujirou-kun por el collar. ¿Qué? ¿Es cierto, verdad? ¡Cállate! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¡Debería preguntarte eso a ti! Yujirou-kun agarra a Sousuke por el collar en regreso. ¡Calma aquí, por Dios! ¡Él es completamente gay! ¡Solo los hombres le excitan! Y aún así... te he amado por un largo tiempo y tú me ignoras. No solo digas que tú le amas fuera de ninguna parte, gay bastardo. Oh. Uf. Ay, no, 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 que se lía aquí, pero por Dios, que alguien los detenga. Yujirou-kun forzadamente agita a Sousuke.
Sousuke, quien no cambia ni lo más ligero, quien no tiene oportunidad de contraatacar, con la diferencia de sus tamaños, aterriza en el sofá. ¡Sousuke! ¡Para, Yuchan! ¡Vamos afuera! ¡Ay, wey! Yuri agarra la mano de Yujirou Kun y le arrastra hacia la entrada. Ella y yo no somos el uno al otro, entonces ella lleva a Yujirou Kun fuera. Finalmente me recupero de intentar procesar todo lo que sucedió y giro mi atención hacia Sousuke, quien no se ha movido desde la caída. ¡Sousuke, ¿estás bien? Levanté la cabeza de Sousuke para comprobar si estaba golpeado en alguna parte cuando él fue empujado. A primera vista no parecía haber ningún moratón o corte. Sin embargo, Sousuke seguía sin mostrar señales de levantarse. ¡Sousuke! ¡Ay, no! Oh. ¡Sousuke, gracias a Dios! ¡Estás despierto! ¿Por qué estoy durmiendo aquí? Ah, ¿él no recuerda lo que acaba de suceder? Sus ojos se amplían de golpe en shock cuando él ve el vídeo en la mesa. ¿Qué es esto? ¿Quién pondría algo como esto? ¿De quién es este vídeo? ¿Eh? ¡Saca esta cosa de aquí, rápido! Su voz está temblando, las lágrimas están deslizando en sus ojos y su rostro está sonrojado. Hay todos señales de que alguien... Son todos señales de alguien que había acabado de ser expuesto su secreto. Sousuke, ¿es esto tuyo? Lo entiendo, no tienes que ocultarlo, no creo que seas raro. Venga, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Eso... Por alguna razón, Sousuke no parece recordar lo que sucedió antes. Sería fácil decir que Yujirou Kun lo puso ahí, pero eso traería su amistad a un fin. Odiaría ver la relación que ellos tienen ahora ser destruida a causa de que perdieron la compostura por un momento. Él olvidó aquella experiencia horrible, así que necesito crear una oportunidad para que ellos lo arreglen. Incluso si eso quiere decir que tomo la culpa de ello. Ah. Fui yo, entré a tu cuarto sin tu permiso y lo encontré. Lo siento. Pero Sousuke, yo... Sal. ¿Ah? Sal de mi casa. Sousuke, por favor. Ay. Ahora que lo pienso, Sousuke ya tenía la manía de sacarme de la casa desde el inicio del primer juego. ¡Sousuke, what the fuck! ¡I love you! Sin decir más, con su voz temblorosa, me fui y le dejé atrás y salí afuera. Hasta que cerré la puerta, sus hombros seguían ligeramente temblando. ¡Ay, qué lío! César-san. Cuando llego a la plaza, veo a Yuri sentada en un banco al lado de la fuente, agachando su cabeza hacia abajo, perdón, y Yujirou Kun parecía preocupado. Por lo que puedo decir por una mirada inicial, él parece haber recuperado su calma. Ella mira hacia arriba con una máscara destrozada alrededor de sus ojos. Eso lo hace fácil decir lo que ella había estado haciendo. Parece que Yuri era de alguna manera la razón de que todo esto sucediese. ¿La razón? Yo pedí un deseo a la fuente. No sé de lo que ella está hablando. Yuri... ¿Pediste un deseo a la fuente de que querías salir con Sousuke? Sí, lo siento. Lo sabía. Tenía el presentimiento de que era el caso. Eso es por lo que Sousuke de repente cambió. Y a causa de aquel vídeo, Yuri estaba decepcionada con Sousuke y él regresó a su ser original. ¿Qué quieres decir? Yujirou-kun, esta fuente cumple deseos. ¿Qué? Es cierto. Es venenosa, ¿no es así? Gou arregló todo eso. Eso no es... Eso de que es venenosa no es completamente falso aún así. Si tú tiras una moneda de 100 yens con tu nombre escrita en ella en esta fuente, se cumplirá tu deseo. Sin embargo, otra persona sufrirá solo tanto como alguien se beneficie de ello.
Parece que la fuente da a alguien desfortuna a cambio por traer la felicidad. Ah, ¿en serio? ¿Tú no me crees? Bueno, nunca creí que fuese una fuente venenosa de cualquier manera. Yujirou-kun, trata de pensar sobre ello calmadamente. ¿Crees que Sousuke realmente haría algo como eso? ¿No pensaste que él estaba actuando completamente diferente de lo usual? Yo pensé eso, pero... Desde ahora en adelante creeré que Sousuke-senpai no tenía intención de actuar de esa manera. Lo siento, Yu-chan, yo... No, estoy bien. Más importante, si eso es cierto, fui un completo imbécil con él por algo que él no podía evitar. No sabía lo que estaba sucediendo y hice asumiciones. Incluso puedo entender por qué te molestaste tanto. Tú solo amas a Yuri tanto, ¿no es así? Sí, lo siento. Yu-chan. Pero es cierto que fui un imbécil con él. Necesito disculparme ahora mismo. ¡Espera! ¿Qué? Sousuke no recuerda nada de lo que sucedió antes. No sé si es porque él golpeó su cabeza, que el deseo fue cancelado, o fue solo un shock para él. No estoy exactamente seguro de por qué, pero por ahora Sousuke no tiene recuerdos de lo que sucedió. Ah, realmente no lo entiendo, pero vale. Cuando Sousuke despertó, le dije que encontré ese vídeo yo. ¿Qué? ¿Por qué, César-san? ¿Para protegerme? Bueno, esa es una razón. Yujirou-kun, ¿Sousuke sabía que tú conocías su sexualidad? No, él no lo sabía. Entonces es solo natural que Sousuke nunca querría que supiese sobre ese vídeo. ¿Fue Sousuke un buen senpai para vosotros, chicos? ¡Por supuesto! Y vosotros dos habéis sido buenos kouhais para él. Él quería seguir siendo un buen senpai para vosotros. No es mi lugar decir algo como esto, pero incluso si él es gay, él es nuestro senpai. Lo entiendo. Pero creo que Sousuke estaría profundamente dolido, especialmente si él supiese que tú le traicionaste. Ah, lo siento. Eso salió de manera equivocada. No, es cierto, le traicioné. De todas maneras, no quiero que Sousuke se sienta de esa manera de nuevo. Eso es por lo que pensé que era mejor solo terminarlo conmigo averiguando su secreto. Por cierto, Yujirou-kun, ¿cómo supiste sobre ese vídeo? Supuse que él tendría uno. Solo sucedió que averigüé sobre su sexualidad. ¿Cómo lo averiguaste? Fui un pitcher con Gou-senpai. Y de alguna manera por el camino, solo sucedió que lo averigüé. Bueno, no preguntaré más que eso. De ahora en adelante pretended que nunca lo habéis averiguado. Si puedes, actúa como que nada sucedió ayer, hoy. Seguro. Imagino que fue un shock para ti también. No, más importante, me arrepiento de hacer que todos pasen a través de eso. Eso es por lo que me gustaría asegurarme de que me disculpe hacia él. Yo también. No tenéis que hacer nada. Solo quiero que vosotros chicos seáis buenos kouhais para él. Apuesta que lo haremos. Gracias. Pero, ¿qué vas a hacer, César-san? Él probablemente te echó de su casa, ¿no es así? Eso es exactamente lo que sucedió. ¿Qué? Después de esto voy a tener una charla con él. Vosotros chicos divertíos en alguna otra parte. Estabais originalmente planeando en ver una película, ¿cierto? César-san. Estaré bien, no os preocupéis. Incluso a pesar de que digo eso, no está garantizado que Sousuke me perdonará. ¡Ay! Cuando entro a la casa, Sousuke atrapa mi atención. Él parece incluso más miserable de lo que Yuri lo hacía. Sousuke... Lo siento. ¿Estuviste sorprendido cuando averiguaste que soy gay? ¿Ah? No, bueno, quizá un poco. Pero no es tan extraño, ¿no es así? Incluso estoy familiarizado con esa clase de personas. ¡Demasiado, diría yo! ¿En serio? Y por eso quiero decir yo mismo, pero... Esta es la era de la diversidad. No hay nada raro sobre que a los hombres les gusten los hombres. ¡Bien dicho! ¿Es eso cierto? ¡Lo es!
Gracias a Dios. No sé lo que habría hecho si tú estuvieses asqueado de mí. Algo como eso no me asquea para nada. Tú eres mi mejor amigo. Gracias, César. Bueno, lo siento por rondar en tu habitación sin tu permiso. Eso ya pasó. Acabado, pero por favor no hagas eso de nuevo. ¿Tú me perdonas? Sí, pero eso no es nada. Tú deberías ser el que se esté disculpando. No, yo debería ser el que se esté disculpando, perdón. No debería haberte dicho de salir antes. Fui el que te invitó a vivir aquí. Sousuke, tú no tienes nada por lo que disculparte. Haré cualquier cosa que quieras hoy. ¿Cualquier cosa? Yep, cualquier cosa. Dime lo que quieras que haga. ¿En serio? Entonces, ¿harás algo por mí ahora mismo? ¿Qué? Quiero que vayas a comprar algunos ingredientes para la cena de esta noche. ¡Esperaba algo más seductor! Bueno, ¿cena? Quiero que cenemos esta noche por la actual condición de Go. Por favor, obtén suficiente para 4 personas. ¿Qué pasa con esa mirada infeliz? Tú dijiste que harías cualquier cosa. ¡No! Eso es solo como típico de ti. Me alegro de que estés de vuelta. Tú eres mejor de esta manera. ¿De qué estás hablando? ¡Nada! Cosas, cosas, cosas que es mejor no saber. ¡En su momento, maldito! Amor, auxilio. Toma agua. Oye, ¿cómo te atreves? Oh, ¿será esto ya el último capítulo? Probablemente, ya que no veo nada más en la lista y veo las opciones, así que imagino suculencia time. Capítulo 9, una noche para dos. En lo general ha sido todo como lo recordaba. Curiosamente recordaba más Lagoon Lounge los momentos finales, al menos más que otra cosa. Aunque no recuerdo tanto la escena suculenta con Sousuke, debe ser porque me dejó traumas de Vietnam. O tal vez no, pero bueno, vamos a ello pues. Con creo que el noveno y último capítulo. Lo más probable tal vez, ya que no veo más en la lista. Capítulo 9. Una noche para dos. ¡Qué bonito! Casi suena como título de Disney y todo. I should stop. Just maybe. Terminamos con la cena en el lounge. Sousuke y yo regresamos a su casa. Me meto en el baño primero, entonces Sousuke, antes de que lo sepa son las 11 en punto. ¡Tara, tara! ¡Oh, la música! ¡Ay, Dios, la nostalgia! ¡Ay, me está golpeando ahora la nostalgia, güey! ¡Qué hermoso está! ¡Ay, es una de mis bandas sonoras favoritas de la Unlaunch! ¡Ay, me alegro que la hayan puesto! ¡Ay, vale, ya estoy rayando de más! Ya son las 11, ¿eh? ¿Vas a ir a la cama pronto? Sí, no, voy a hacerlo. ¿Qué ocurre? Es hoy por una hora más. ¿Tienes razón? Me queda una hora para hacer cualquier cosa que me pidas. ¿Qué? ¿Por qué esa cara de sonrojo? Solo una hora. ¿Sería raro si te pidiese dormir conmigo? Estoy sorprendido. No creía que pedirías por algo como eso. Mi secreto ya se ha averiguado, así que podría también ser honesto con mi ser de vez en cuando. ¿Estás desamparado? Quizá. Vale, dormiré contigo. No solo por una hora, pero toda la noche. ¿Me estás seguro? Tú dijiste que querías que fuera, ¿cierto? ¿Tú no crees que estoy cruzando la línea? No, no estás. ¿En serio? Yep. Nah, qué contento se vio y todo. Qué cute. Por la noche. Oh, shit. Mientras me estoy preparando para ir a la cama en mi cuarto, escucho un knock en la puerta. ¡Pasa! La puerta se abre y Sousuke entra. Él está aguantando una almohada en sus brazos. ¿Es esa tu favorita? No es de esa manera. Una almohada no es lo suficientemente grande para ambos. Tú estás preparado para cualquier cosa. Para de bromear conmigo. Vamos entonces, ven aquí. Giro al final de la sábana y doy palmadas al punto cerca de mí. Discúlpame,
¿Por qué estás siendo tan educado? Que calla. ¡Ay! Sousuke pone su almohada cerca de la mía, entonces se acuesta a mi lado. Incluso a pesar de que estaba bromeando con él, mi corazón está palpitando por alguna razón. Ahora que él está acostado en cama cerca de mí, estoy realmente nervioso. ¿Puedes dormir? ¿Por qué? Tú tienes trabajo mañana, ¿cierto? Sí. Hablar sobre trabajo... Venena. Lo siento, lo siento. ¿Quieres que hablemos sobre algo más? Seguro, eso probablemente hará que me duerma más tarde. Vale, entonces, tengo unas cuantas preguntas. ¿Qué? ¿Tienes un novio o algo? Esa clase de charla, No estoy seguro. No te forzaré. Solía tener uno. ¡Que esto va a dar tema para el segundo juego! ¿En serio? Era Go. ¡Pam, pam, pam! Tú y Go. ¿Estabais juntos? ¡Claro! ¡Totalmente hetero! ¡Claro que sí, Go! Lo siento, Sena, drama. ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera un segundo! No grites. Tú harás que no pueda incluso dormir. Perdón, pero más importante. ¿Tú estabas saliendo con Go? Sí. Oh, ya veo. ¿Eso es como Yujirō-kun sabía sobre la sexualidad de Sousuke? ¿Eso es lo que él quiso decir cuando él dijo que él era un pitcher de Go? ¿Él averiguó sobre algo como eso sin siquiera intentarlo si estaban practicando juntos todo el tiempo? Bueno, nunca me di de cuenta para nada. Bueno, sí, no estamos saliendo ahora. Ya veo. ¿Ah? ¿Así que Go realmente es gay también? No, él es hetero. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Y yo soy la Virgen de Guadalupe! Ok, no. En absoluto no, eso es una broma. Por favor, no me lo tomes a mal, por favor. No. Lo juro. ¿Qué? Pero... ¡él estaba saliendo contigo! Nunca llegamos a hacer algo que los novios harían. Estábamos en una relación solo de nombre. Incluso si estuviésemos saliendo ahora, creo que probablemente no te darías de cuenta. ¿Solo de nombre? ¿Por qué teníais esa clase de relación? Es de alguna manera una historia larga. ¿Estás seguro de que quieres escucharla? Sí, quiero. Vale, entonces... no hay una escuela en esta villa. Go y yo fuimos a una escuela en la ciudad. Éramos los únicos estudiantes en el mismo año y de la misma villa, así que rápidamente nos volvimos amigos cercanos. Me metí en natación después de que entraste a la escuela y empezamos jugando al béisbol. Pero incluso a pesar de que nuestros clubs tomaron mucho de nuestro tiempo, saldríamos cuando teníamos tiempo libre. Sin embargo, Go se volvió activo en su equipo de béisbol en el instituto, así que él podía ser popular con las chicas. ¡Wow! Él es rudo y tiene una mala lengua. ¿Por qué me enamoré de él? Bueno, él se enamoró de ti también, ¿no es así? De todas maneras. Un año en otoño, creo. Él consiguió su primera novia. Ella le pidió salir, pero él estaba totalmente enamorado de ella. Ella estaba loco por él. Sí, ok. Desde entonces, tuve menos y menos oportunidades de hablar con él. Rara vez salíamos también. Estaba de alguna manera solo. Empecé a pensar sobre Go bastante alrededor de aquel momento. César, ¿estás despierto? Sí, lo estoy. Lo siento, esto está probablemente aburriéndote, ¿no es así? No para nada, No estoy callado porque esté aburrido, estoy escuchando. ¡Eso! A mí me gusta escuchar culebrones. ¡Sigue! Por favor, continúa si te sientes con ganas. Vale. ¿Fue eso cuando empecé a volverme advertido sobre ello? Ella era una buena chica, ambos se veían felices. Pero a causa de eso, me sentí incluso más triste.
A pesar de mi tristeza y soledad, seguía queriendo que Go y ella estuvieran felices. Tú tenías sentimientos mezclados. Pero entonces ellos rompieron al final del año. Supongo que ella... Ella guió a Go a continuar por demasiado. Un nuevo semestre empezó después de eso. Go, que estaba realmente deprimido. Le dije, estoy aquí para ti, anímate. ¡Guau! Eso es solo típico de ti. ¿What? ¿Qué quieres decir por eso? Sin embargo, Go me dijo, pero tú eres mi mejor amigo, no alguien de quien esté enamorado. ¡Qué directo! Típico de Go. Eso realmente me dejó en shock, incluso a pesar de que sé que él es usualmente honesto conmigo. Todo lo que yo había estado embotellando se sobrefluyó y comencé a llorar justo delante de Go. Y entonces él de repente empezó a entrar en pánico. Pero él no sabía qué decir, así que... me abrazó alrededor de mis hombros por un rato. ¡Ey! Muestra un poco de restricción si vas a hablar sobre él. No, no lo estoy. Tú dijiste que querías escuchar, ¿cierto? Estaba molesto y empecé a hablar con él. Fortalecí mis agallas de cómo me sentía hacia él. Le dije que quería ser su novio, incluso si no actuábamos como una pareja. Naturalmente, Go estuvo sorprendido al principio. Pero entonces él dijo, no haré nada si eso está bien contigo. Y estuvo de acuerdo al final. ¡Guau! Él se volvió tu primer amor. ¿Qué? ¿Mm? Sí, eso es cierto. ¡Su primer amor! ¡Ya, ya! Bueno, realmente no hicimos nada. ¿Incluso a pesar de que erais novios, no hicisteis cosas como tener sexo? ¡Joder, Cubo! ¡Qué directo! ¡Que todo en esta vida de ser pareja no tiene todo que ver con el sexo! Nunca. ¿Qué hay de un beso? Sousuke, ¿eres virgen? No, no preguntes cosas como eso. Soy virgen. Fue mi culpa. ¿Tú nunca pensaste en hacerlo con Go? Pensé sobre ello bastante, pero no quería golpear el bote. En aquel momento estaba lo suficientemente feliz de estar siempre con él. Quizás solo quería solidificar mi posición como su novio. ¿Por qué rompisteis? Cuando nos graduamos en el instituto, Go me preguntó si íbamos a seguir saliendo. Por alguna razón, no tenía más sentido salir para ser novios. Y entonces él dijo que iba a romper conmigo. ¿Tú nunca pensaste sobre regresar juntos? No, me gusta la manera en la que las cosas están ahora. Él es mi buen amigo y yo soy el suyo. Eso es probablemente lo mejor. Ya veo. Bueno, eso es todo. Gracias por contarme todo eso. Se sintió de alguna manera bien hablar sobre ello. Nunca lo había hecho antes. Sousuke. Así que, ¿quieres ir a dormir pronto? Estoy seguro de que te has puesto sonoliento. ¡Ah, dormir o no dormir! Si no me equivoco, ya vamos a entrar ahí en este tema con respecto a... ¡Para la escena! No quiero dormir. Eso me recuerda. No hace mucho después de que viniese a la villa, el primer día que por primera vez experimenté el gigante de Harusu, tú viniste a mi cuarto para comprobar cómo estaba. Ah, ahora que lo mencionas, lo hice. Cuando eso sucedió contigo a mi lado, pensé, ¿por qué no dormimos juntos? ¿Solo de esta manera? ¿Qué pasa con eso? No, es cierto. Quería dormir contigo. ¿Estás bromeando conmigo? Te lo dije, es cierto. Eres hetero, ¿no es así? De hecho, soy igual que tú. ¿Estás bromeando conmigo? Lo juro, es cierto. ¿Fue eso demasiado repentino para que te lo creas? Bueno, ¿no es un poco demasiado conveniente? Sousuke, ¿puedo besarte? ¿Ah? Un chico hetero no haría algo como eso. Buen punto. ¡Aunque! Bueno, eso es cierto, pero eso es demasiado extremo. ¿Tú no me crees? Vale, te creo. Lo siento por dudar de ti, César. ¿En serio? Él no me cree. Me siento y le miro a los ojos.
están abrumantemente abiertos y sus pupilas están temblando. ¡Ey! Traigo la punta de mi nariz hacia la suya hasta que casi se rozan. Puedo sentir su respiración saliendo de su nariz. Él se está poniendo tenso. Sousuke, cierra tus ojos. ¿Qué te...? ¡Ah! Suavemente uno mis labios con los de Sousuke. ¡Qué tierno! Aún así veo cuán sorprendido está. Él no muestra señales de resistencia. ¡Aww! ¡That's so cute! And you know what, cositas guapas? You know what? This is the end. Por ahora.